A las 2:30 de la mañana de México se juntaron en el Palacio de la Zarzuela el ejército español y la familia real para coronar al ahora rey de España, Felipe VI. En el evento, Juan Carlos I le dio a su hijo Felipe un fajín rojo de seda por medio del cual se convirtió en capitán de las Fuerzas Armadas, para ingresar posteriormente en un Rolls Royce y trasladarse al Palacio del Congreso, donde el nuevo rey dio juramento según el artículo 61 de la Constitución y fue proclamado Felipe de Borbón y Grecia, rey de España. Las palabras de apoyo de los más de 8.000 españoles que acompañaron a Felipe y Leticia en las calles no se hicieron esperar. Felipe finalmente dijo: "Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y esfuerzo de cada día los españoles pudieran sentirse orgullosos de su nuevo rey". Después de la polémica generada por una fotografía en donde se ve al titular de los noticieros Televisa, Joaquín López Dóriga, viendo el partido de México contra Brasil en el Canal 7 de TV Azteca, y el director de esta, Salinas Pliego, se lo recalcara, Joaquín ha respondido mediante un tuit que dice: "Mira, Ricardo Salinas, ni con la foto, la realidad se impuso. Ratings de México-Brasil, Televisa golea a TV Azteca. Saludos". Jorge Alberto López, hijo del procurador de Chiapas, saltó del crucero MSC Divina en Brasil, supuestamente después de haber ingerido bebidas alcohólicas. La Marina de Brasil comenzó ayer la búsqueda de Jorge y ha continuado el día de hoy, sin ninguna respuesta al respecto de su paradero. En el crucero viajaban muchos mexicanos, entre ellos el expresidente Felipe Calderón. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quién.com. Nos damos play. Hasta mañana.